Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Espero que súper bien, que el vuestro miércoles ayer fuera increíble. Y nada, vamos a empezar hoy con un nuevo stream de Pomodoro. Hoy jueves, ya queda poco para terminar la semana. Así que nada, a tope. Vamos a empezar hoy a hacer otro Pomodoro de 3 horitas. De 3 sesiones de 50 minutos. Así que vamos a estar ahí a tope. A tope, a tope. Voy a apagar una cosa. Ay, un momento. Vale, ya está. Así que nada, vamos a estar a tope en la sesión de hoy con esas 3 horitas de 50 minutos cada uno, 3 horitas, no, 3 sesiones de 50 minutos cada uno y 2 descansos de 10 minutos donde responderé a vuestras dudas y pues hablaré con vosotros. Si necesitáis algún consejo de estudio, tips para organizaros, para gestionar el tiempo, lo que sea, ya sabéis que lo podéis consultar en el chat. Así que nada. Para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Lucía y vamos a estar estudiando durante 3 horitas de 9 a 12 empleando el método Pomodoro de 50 minutos estudiando, 10 minutos descansando. Haremos 3 rondas de 50 minutos y luego, pues ya, tras las 3 horitas cerraremos stream. Estoy de aquí, como muchos sabéis, los de lunes a viernes de 9 a 12. Y bueno, esta semana ya queda hoy y mañana y la semana que viene es la última semana que estaré aquí por el canal de Twitch de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya queda la cuenta atrás, ya queda poquito para terminar. Así que vamos a aprovechar estos días para adelantar lo máximo posible el trabajo que tengamos, los trabajos que tengamos y estudiar para esos exámenes que están a la vuelta de la esquina. Así que vamos a empezar en nada. A ver si se conecta alguien más. Pues eso. De verdad que si tenéis cualquier duda, podéis ponerlo en el chat y lo ponemos en discusión durante los descansos o ahora mismo. Ah, una cosita que quería dejar clara, durante las sesiones de estudio no hablo, si me veis hablando es que estoy haciendo un trabajo con algún compañero en alguna o en alguna reunión. Entonces, de normal en las sesiones de estudio me silencio para que no me escuchéis. Otra cosa que quería dejar claro, no os voy a poner música durante las sesiones de estudio, pero os he dejado un link a una playlist en Spotify por si queréis utilizarla. Si queréis acceder a ese link de Spotify, con que pongáis el comando exclamación playlist en el chat, os saldrá el link para acceder a la playlist. También hay otros comandos que podéis observar en el mensaje fijado que hay en el chat, donde podéis acceder a información de la Universidad Politécnica que puede ser de vuestro interés. Y además hay un cuadro de tareas interactivo en el stream durante las sesiones de estudio donde podréis dejar vuestras tareas que queréis hacer durante las diferentes sesiones de Pomodoro. Pues explicado esto, creo que vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a empezar ya. 50 minutos estudiando. Cuando termine sonará una alarmita. Y hablaré con vosotros de lo que queráis hablar, de lo que queréis consultarme, podéis consultarme, yo estoy aquí para resolver vuestras dudas, así que nada, vamos a por la primera sesión de 50 minutos, mucha suerte y vamos a por ello. Como sabéis y como he explicado, me voy a silenciar tal cual empiece los 50 minutos, así que nada, vamos a darle. Suerte.
Hola chicos, ¿qué tal esta primera sesión? Espero que súper bien, que hayáis podido adelantar. Yo he terminado mis deberes de inglés, que luego tengo clase. Se me ha olvidado deciros, yo hoy voy a tener que terminar el directo a las 12 en punto, porque a las 12 en punto tengo una clase online. Así que a las 12 cerraré el directo. No podré estar más minutos, lo siento. De normal cerraba a las 12 y 5, 12 y 10 como mucho, pero esta vez voy a tener que cerrar a las 12 en punto sí o sí. Así que nada, he terminado mis deberes de inglés y he empezado a hacer el proyecto que tengo de realidad virtual, que se entrega en 2 semanas. A ver, ya lo empecé, pero tenemos ya tenemos que hacer como una especie de animación barra videojuego interactivo, y tenemos ya la escena, tenemos ya los personajes, las animaciones de movimiento de los personajes. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo todo en el proyecto. Entonces queríamos hacerlo hoy para probarlo hoy en lo que son las gafas de realidad virtual en clase. Así que me tengo que hacer un poco de speedrun del proyecto. Aunque he adelantado bastante ahora, pero mi compañero aún no me ha pasado lo que es la escena, entonces necesito que me lo pase lo antes posible para poder trabajar. Así que nada, cositas. Y luego dudo que me sobre tiempo, pero tengo que revisar un proyecto de voz antes de entregarlo, porque ya lo tenemos prácticamente para entregar. Así que guay, guay. Ya me voy quitando cosas. Así que nada, ¿vosotros qué tal? ¿Habéis conseguido adelantar cositas? ¿Habéis conseguido estudiar o adelantar proyectos? Me tengo que tomar una cosa. Un medicamento, es que estoy en tratamiento. Me puse mal este fin de semana y me tengo que tomar un medicamento ahora a las 10. Entonces, si me deis los 7 minutos que faltan de descanso, me voy y vuelvo para el estudio, ¿vale? Tardo nada.
Ya estoy. Me tengo que tomar este medicamento sí o sí. A las 10, entonces. He visto la hora y digo, ostras, que son las 10. Así que nada, me tomo, si no os importa, voy a tomar esto de almuerzo para acompañar el medicamento, que si no me hace daño en el estómago. Y ya está. Así almuerzo algo, que no estaba almorzando estos días y es muy importante almorzar entre horas de estudio para recobrar energías. Así que, y ahora me estoy tomando un yogur con trocitos de fresa. Está muy rico. Y a veces para merienda me gusta tomar, y encima es muy nutritivo y muy bueno y muy sano, cojo un yogur normal, lo pongo en un bol y le pongo... o copos de avena con... y le pongo luego trocitos de chocolate y frutos secos. Los frutos secos son muy buenos para memorizar. Creo que eran las nueces o las avellanas, no lo sé. Pero había un fruto seco que ayuda a cuando estás memorizando o estudiando para un examen. Ahora no sé cuál era, pero me lo dijo mi madre. Y dice, tómate esto, es bueno para estudiar. Y yo como, vale, mamá. Las madres saben mucho. Pero sí, los alimentos tienen muy buenas propiedades nutritivas. Y ciertos alimentos fomentan a reforzar vitaminas o reforzar ciertos nutrientes que ayudan al estudio o a lo que sea. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Vale, ya me tomo esto. Vale, ya estoy bien. Solucionado, que si no se me olvida. No me tomo. Eso sí, me tomo todas las mañanas antes del desayuno, porque hay que tomárselo en ayunas. Me tomo mi probiótico y mis vitaminas. Como una capsulita así de líquido de vitaminas. Me lo tomo antes de desayunar, me tomo mi cafecito, mi tostada y yo ya estoy servida. Y luego a veces de almuerzo suelo tomar o un yogur con avena o frutos secos o rosquilletas, también están muy ricas. A quien no sepa qué son las rosquilletas, pan con pipas, ya está. Si conocéis al Rubius y habéis escuchado hablar del pan con pipas, pues eso. Es como un pan así aplastadito y alargado y es crujiente y tiene pipas. O hay algunos en el Mercadona, se venden el de pipas, cacahuetes. A mí me gusta mucho el de pipas, cacahuetes. El de queso también está muy bueno. Y luego también hay de chocolate, pero ese es una mezcla muy rara porque es algo salado con algo dulce. A mí personalmente no me gusta. Y luego hay también de semillas, luego sin nada. Hay un montón de variedades. Vale, se acabó el descanso. Vamos a darle a la última sesión. Última no, ¿qué digo yo? Ya tantas bandas tengo que terminar. A la siguiente, segunda sesión de Pomodoro. Otros 50 minutos adelantando, por en mi caso, el trabajo de animación de realidad virtual. Y pues vosotros lo que tengáis que hacer, si tenéis que estudiar o hacer tareas en casa o hacer trabajitos de clase o trabajar en vuestro trabajo, lo que tengáis, pues aprovechar estos 50 minutos para adelantar. Y nos vemos dentro de nada en el descanso para hablar de lo que queráis hablar. Así que nada, muchísima suerte. Vamos a darle, vamos a empezar y me silencio, chicos.
Hola chicos. Bueno, pues hemos terminado esta segunda sesión de Pomodoro. Vamos a empezar la última sesión de descanso de hoy. Un momento. Incluya el animación. Pues eso. Vamos, es que tenía que escribir una cosilla, pero ya está. Hemos terminado ya esta segunda sesión. He adelantado bastante. Estoy animando al personaje principal de la animación del trabajo en Blender. Ya se puede controlar con controles del mando de las gafas. Y nada, ahora tengo que añadirle unas animaciones que me he descargado. Y pues el personaje principal ya estaría. Ahora me queda animar a los enemigos y animar como un personaje que sirve como de pista para guiarte en el mapa. Porque mi compañero ha hecho un laberinto en Blender y hay que incluirlo en Unity. Y entonces también le he dicho que me anime, o sea, no, que me cree unas puertas, unos portones al inicio del laberinto para que se abran, para animar eso. Así que nada, a ver un momento. Pues eso, hay que trabajar, hay que currar, y ya en nada los exámenes, y aún no he empezado a estudiar, tengo miedo. A ver, al menos tengo los apuntes hechos e impresos, me falta terminar unos apuntes en los temas que estamos terminando ya estas semanas, pero bueno, eso, ya si empiezo con los temas, que ya están terminados los apuntes, y los ejercicios cuando termine me pongo los apuntes de los temas que vamos a terminar, así que nada, a tope. Tendré que empezar a estudiarme el tema 3 de medios, que es chungo. Es esto. Sistemas de transmisión. Transmisión, no sé leer. Sistemas de transmisión por cable. Aquí la teoría me la voy a tener que aprender y entender. Pero bueno, cositas. Y luego están los ejercicios, que los tengo prácticamente hechos porque los hacemos en clase como actividad. Pero bueno, le quiero pegar un repaso, hacerlos todos otra vez y entender cómo se hace todo. Así que a tope. Tengo ganas de empezar a estudiar, porque veo que se están acumulando los apuntes
Y os voy a ser sincera, me estoy agobiando de ver tantos apuntes en mi mesa. Porque los tengo organizados, ya lo comenté en otro directo, los tengo organizados por prioridad de cuándo empieza el primer examen y por tema. Y se están acumulando. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de momento. Y eso es solamente de la primera y la segunda y mitad de la segunda semana de exámenes. Y aún me quedan añadir temas de esas mismas convocatorias y el último examen, que aún no he impreso los apuntes. Así que, a ver un momento. Es que estoy a la vez atenta a un par de cosas. Pues nada, cositas. Ayer tuve una reunión por la tarde de 2 horitas más o menos de un grupo de generación espontánea y madre mía, adelantamos un montón y ya tengo una presentación para la semana que viene hecha. O sea, terminamos lo que nos dejamos la semana pasada en otra reunión que tuvimos de 2 horas y lo pasamos todo a una presentación de Canva muy chula para la semana que viene hacer una reunión con más gente explicando lo de la reunión que hemos hecho de 4 horas. Entonces, interesante, está interesante la cosa. Se vienen cositas en Pollywood, pero bueno. Soy de Pollywood, estoy en Pollywood. Estoy bastante ilusionada con el curso que viene de Pollywood porque hemos organizado cositas. Estamos ahora con reuniones organizando, tenemos que analizar un poco este curso, cómo ha ido en el grupo, los proyectos que nos han venido y que se van a quedar ya en lo que es parte del grupo, como nuevos grupos de trabajo. Y nada, como hay gente que se va y hay gente que es nueva, tenemos que reorganizar un poco los cargos, así que estamos ahí trabajando a tope para que el curso que viene las cosas nuevas se queden y podamos seguir trabajando y que se apunte más gente. Necesitamos gente. Así que nada. Bienvenida al stream o bienvenido al stream Leujim01. Siento mucho si leo mal los nombres. Soy pésima leyendo nombres y apellidos, pero nada, a tope. Leo al revés y mejor. Miguel. Gracias por el tip. Mira, si es que soy horrible leyendo nombres. Bienvenido al stream, Miguel. Ay, señor. Pues nada, ahora tenemos la última sesión de 50 minutos. Y ya cada uno... Ya yo tengo ahora mi clase de inglés a las 12, por lo tanto el stream se tiene que cerrar a las 12, lo siento chicos. Y luego tengo clase por la tarde del trabajo que estoy haciendo ahora de la realidad virtual para ver si funciona todo correcto, así que... A tope. Mucha suerte a los que están ya de exámenes, que hay un montón de gente que ha empezado esta semana de exámenes y si no, la empiezan la semana que viene. Así que muchísima suerte a aquellos que empiezan exámenes. Yo empiezo en 3 semanas. No sé si por suerte o por desgracia empiezo en 3 semanas exámenes. Ahora estoy con trabajos. Mañana entrego el primer trabajo final de una asignatura. La semana que viene no entrego ninguno, pero en 2 semanas tengo que entregar este de realidad virtual y otro de imagen. Así que a tope. Solamente, por suerte, solamente tengo 3 trabajos y no tengo un trabajo final para cada asignatura. Si no, ya ahí sí que me estreso más.
Pero sí, voy tranquila, me lo estoy tomando todo con calma y me siento confiada en que me estoy organizando bien y que estas sesiones me están sirviendo mucho, así que os recomiendo que os conectéis a las sesiones de 9 a 12 entre semana. Y bueno, vamos a darle a la última sesión de Pomodoro, chicos. Venga. Últimos 50 minutos, aunque seguramente, bueno, puede que sí, pero a las 12 voy a tener que cerrar el stream, chicos, ¿vale? O sea que si faltan 3 o 2 minutos, voy a cerrarlo igualmente, ¿vale? Ya avisados, me silencio, mucha suerte y vamos a darle cañita.
Bueno, chicos, voy a tener que cerrar directo. Debido a que ya van a ser las 12. Es más, tenía un temporizador. Van a ser ya las 12 y voy a tener que conectarme en cuestión de un minuto a la clase. Así que nada, muchísimas gracias por pasaros por el directo. Espero que hayáis podido aprovechar mucho el tiempo de estudio y mañana a las 9 será la última sesión de esta semana de 3 horitas de Pomodoro, así que os espero aquí en el canal de la Universidad Politécnica para que me acompañéis en esas 3 horitas de estudio y así también vosotros podéis aprovechar la sesión de mañana. Así que nada, que paséis un feliz jueves y nos vemos. ¡Chao, chao!